Integrantes del gabinete del gobernador Mariano González Arur prácticamente cobijaron a la candidata del PRI en el Distrito 1, Rosalinda Muñoz Sánchez, en su acto de apertura de campaña en la ciudad de Apizaco. Ahí se dieron cita el delegado en Tlaxcala del Infonavit, Fernando León Nava, así como la titular del COESPO, Patricia López Aldave. Lo anterior, ante la ausencia del líder estatal del PRI, Marco Antonio Mena, quien no acudió al arranque de campaña, suplantándolo el coordinador de campaña y exdelegado de Zagarpa, Ángel Hernández Olvera, quien prácticamente presentó a la exalcaldesa de Tlaxco. En entrevista, la contadora de profesión descartó que la presencia de funcionarios estatales le afecte en su imagen a lo largo de la campaña. Al respecto de la amonestación que en fechas recientes le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por actos anticipados de campaña, acusó a los demás partidos políticos, sin especificar a alguno en concreto, de enviar gente para interponer las denuncias. Yo creo que aquí la parte, algunos partidos son y es muy respetuoso, ¿no? Que mandan gente para poder hacer las denuncias. Yo creo que como partidos deberíamos de tener el valor de decir quiénes son, cuáles son las cosas que nos afectan o que no nos afectan. Yo quiero comentarles que se debió a unas bardas que se despintaron, pero que desgraciadamente con las aguas que hubo, pues bueno, se deslavaron y esa fue la situación. Realmente no fue otra cosa tan es así que únicamente el INE lo que hizo fue una amonestación. Finalmente dijo que la campaña debe de ser de respeto y de propuestas hacia la ciudadanía. Para Despertador de Tlaxcala, Gustavo Herrera.